Hola Escorpio, bienvenido a la guía angelical. Yo soy Mati. Lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de esta semana, semana del 25 al 31 de julio. Vamos a ver, Escorpio, qué viene para ti estos días. Las cartas desde ya nos están anunciando una semana de bendiciones, una semana de felicidad, de festejos, de buenos tratos, sobre todo en el ámbito del trabajo, donde puedes estar celebrando a manos llenas. Así es que vamos a empezar. Entonces empezamos con gran felicidad que viene a tu vida, motivo de festejo, motivo de celebración. Hay un contrato que se firma, una gran venta tal vez que se logra. Hay personas de tu empresa que están fabulosamente encantados, encantadas contigo. Les tienes como ahí, como ¡pam!, hechizados. Excelentes noticias para algunos, también tiene que ver con un cambio de trabajo, con una mejora en lo que sea ese trabajo, donde te voy a ver trabajando mucho en el futuro, pero ahora mismo estás de celebración, estás feliz, estás radiante. Vamos a ver cómo se presenta esta situación para Escorpio, que está a la búsqueda de trabajo. Ok, genial, genial. Entonces me dice que por fin se te hizo, me dice que puedes estar pasando algún tipo de entrevista, conversaciones con alguna persona, de lo cual se va a decantar una bonita contratación. Es muy posible que tú pienses que esto no salía, pero en su momento te van a estar dando la excelente noticia. En los temas del dinero, en los temas del dinero, las cartas me hablan de estar pasando una buena semana. Y mira tú que es fin de mes, pero me dicen las cartas que te sientes como complacido, complacida. Me dice también que has tenido varios gastos y muchos que tenían que ver con índole familiar y de festejo familiar. Y donde me están diciendo también que tal vez pensaste que no llegabas a fin de mes, que la cosa se te iba a complicar mucho porque habías estado pues tal vez gastando demasiado. Las cartas también me explican de temas familiares donde es muy posible que invites a casa, que puedas tener algún tipo de escena, algún tipo de cumpleaños, celebración, porque veo mucha celebración contigo. Tal vez estás festejando ese aumento, ese contrato, esa mejora laboral que estás teniendo, y te veo, eso sí, pasándolo, vamos a decir, como con mucho trabajo por tema de niños que tal vez los tienes que llevar al médico, que tal vez tienen algún tipo de revisión y algo de esto. Todo lo veo bien, o sea, yo no veo enfermedades así graves, pero tal vez justo toca pues ir al médico a que les revisen algo. Así todo, me dicen las cartas que por más que estás contento, que estás feliz o contenta y feliz, me dicen, Escorpio, que hay temas con la pareja que no terminas de poner en orden. Ahora lo veremos, pero es como que eso te quita un poco el sueño. ¿Qué más? Vámonos a ver que en temas de salud, la verdad es que estás bastante bien. Yo creo que tú creías que algo te pasaba, que creías que por ahí te podías sentir mal, que has tenido algún tipo de recaída o algo por el estilo, pero yo creo que si te haces unos análisis, y en estos días veo esas analíticas, análisis y todo, pues sale bastante bien, ¿vale? Yo te diría, guíate también de cómo te sientes, porque si te sientes bien, pues por algo será, ¿no? Muy aparte de que te quieres hacer algún tipo de prueba, lógicamente, ¿no? Entonces, te veo festejando con amigos, con amigas. Hay un posible reencuentro con una mujer muy querida por ti. Y tal vez reunión de chicas o reunión de múltiple generación, por decirte. Que nos reunimos, la abuela, la madre y la nieta, ¿vale? Así veo como muchas mujeres juntas. Para algunos es, ¿no?, este reencuentro con esta amiga querida, ¿vale? Ok. En temas entonces de pareja,
Yo veo esta relación de Escorpio un poquito complicada. O aquí hay hijos que se nos están entrometiendo, ¿vale? O hay gente que se nos está entrometiendo. Lo que veo sobre todo es como que si, mira, si aquí hay un tema de me pones el cuerno, también hay un tema de porque yo también te lo pongo a ti. Hay como una mucha reciprocidad en lo que está pasando. Ah, tú me engañas, pues yo te engaño. Tú le haces caso a tu padre o a tu madre, pues mira, yo le hago caso a la mía y demasiada gente aquí metida, ¿vale? Mucha preocupación entonces también por hijos, por familia, por responsabilidades de ese tipo que van a estar haciendo que la relación pierda fuerza, ¿vale? Y que sea como difícil de llevar estos días. Ok. Para quienes están buscando el amor, ¿no? Escorpio me representa una persona que está bastante feliz porque está conociendo a alguien. Y entonces te veo salir con amigos, con amigas, pasártelo bien. Y en esto es que estoy pasándomelo bien, pues sobre todo aquellas personas que me han terminado una relación y que no se habían recuperado del todo. ¿Vale? Porque te veo como, ¿esto qué es? Como, estoy un poco triste, pero mejor salgo a divertirme. Es una situación así. Entonces, te veo conociendo a alguien. Y también veo para algunas personas un reencuentro con alguien del pasado. Y esto me está hablando de un amor del pasado. Un amor que tal vez pues las cosas no funcionaron o desapareció sin decir nada. ¿Vale? Y ahora reaparece. Cuidado con ese desapareció sin decir nada, que es como que tiene gato encerrado. Es lo que me muestran las cartas. Para quienes están en relaciones de triángulo amoroso, las cartas muestran una situación donde Escorpio está un poco triste, un poco bajoneado, bajoneada. Sobre todo aquellos que son amantes. Y que en realidad más que un triángulo amoroso son un cuarteto amoroso. O sea, Escorpio tiene pareja y tiene un amante que también tiene pareja. O sea, son dos parejas, son cuatro, ¿vale? Entonces, en este tipo de situación yo veo muchos mensajes, todo se complica y esta semana es como muy complicada y Escorpio no lo pasa bien porque hay como demasiadas complicaciones por aquí. No nos podemos ver, nos íbamos a ver y en eso no nos vimos. Al final sí que os veis, al final sí que hay ese momento dulce, pero pues os pasáis una semana así como un poquito complicada. Yo puedo, pero yo no. Tú puedes, pero entonces no sé qué, ¿vale? Angelito mío, espero de todo corazón que sea una semana sumamente dulce. Ya me lo dice que vas a estar pasando momentos bonitos con amistades, momentos de salir, de divertirte y también de estar con la familia. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien. Nos vemos. Bye bye.